vida divina, las flores del adorno de plumas son gotas de rocío. En medio del adorno de plumas, el ave originaria Mainohí el colibrí volaba revoloteando. Quien alimentaba a Ñanderú con productos del paraíso era Mainohí el colibrí. Le refrescaba la boca con los productos del paraíso. Todo esto ocurría antes de que fuera creado el universo. Antes de crear su futuro cielo, su futura tierra, Ñanderú andaba en medio del caos, en medio de los vientos primigenios. Y aunque el sol todavía no existía, Ñanderú no veía la oscuridad, porque se iluminaba por la luz de su corazón. Ahora mando.